recibí el IFISEN DAC V2 para probarlo, me sorprendió que la unidad no viniera con un adaptador de red y obtiene su tensión de alimentación directamente del ordenador. Esta solución es muy buena y tiene muchas ventajas. El IFISEN ONE Signature se recibe con una fuente de alimentación, esto es comprensible en este caso. Esto se explica porque no está diseñado para funcionar exclusivamente con un dispositivo. El Zen Signature, cuando se conecta a un ordenador, obliga a conectar un adaptador de corriente. Las pruebas que he realizado muestran que el IFI también funciona correctamente con el ordenador cuando la fuente de alimentación no está conectada. El hecho de que funcione correctamente no significa que sea recomendable. En primer lugar, cuando se desconecta la alimentación externa, el dispositivo no cambia de color según la señal decodificada y todos los indicadores LED se iluminarán en amarillo. Aunque esto todavía no es un problema, ya que recibe señales en diferentes formatos audio, la significativa reducción de la salida de audio ya es muy molesta. Pero todavía podemos usar el dispositivo. Esta opción es ideal cuando se utiliza un ordenador portátil. Además, puedes disfrutar de una excelente calidad de sonido.